Què no li toca, jo? Tu, en la foto que si et lo porrera un recurs. Ja està gravat, ja està gravat. Empieza fuerte. Todos callados aquí. Ah, o sea, no todas las semanas viene el primer y segundo clasificado del grupo Mallorca a visitarte, ¿eh? ¿Eh? Gente dicen que cuando manchan, cuando hay polvo... Sí, es cuando tienen... Yo creo que habéis venido tan guapos que claro, son camisas de estas especiales. No salís, tranquilos. Esto es de tanto ganar campeonatos, ya sustituyó un poco. ¿Tú te has salido sin ganar? Sí. ¿Sabes esto? Era para Colonia, porque era el monte antiguo, que es 2 millones. Ah, sí. ¿Sabes quién es que lo tenía? Es 32 de anciano. 32 de anciano tenía que 2 millones aquí. Era una característica. ¿Este que es el macho? No, es la Petronia. Petronia. Bueno, ven, que no me queda ni mitad. Yo me voy a llevar 4 o 5 machos de aquí. ¿Musiquita rock de esta? Mejor hablar de esto. Tony, ¿qué tal en la Meca? Llevabas tiempo, deseando... Sí. Ahora, ya. Ahora ya te puedes morir, ¿no? O sea, sí, ahora ya sí que ya sí. Ya, claro. Más vienes con la camisa, vienes elegante, porque tú siempre eres un tío elegante. No me sirve para nada, ¿eh? Es verdad, que tú venías a ver titis, no venías a ver para nada. No me sirve para nada. Bueno, hay que seguir. Ahora, este fin de semana lo tengo que limpiar. Ah, este, ¿por qué? El safreig, per la piscina. I un mojó tampoc. Mon pare, en dues setmanes ha deixat la piscina. Fet una patena. No l'havia fet. No sé què puta l'ha fet, però... Pots xerrar. ¿Por qué? Solo un y millón. Que buscan a Dios, pero no sé, nadie se... ¿Cómo es que van con el de Mauna de Barendí? Me Barendí. Es una contribución que se han metido por él. Más o menos. 2.300 y pico de euros. Trabajando y todo en su día libre. Mira. 2.300 y pico de euros. ¿Qué te parece? Los hijos del día. Papa ni sopa, que no me digas. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry. Qué azul, for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Som de Mallorca, venim aquí en forma. No, és paella de langosta, però el lo mateix. Val el mateix? Paella de langosta. I el som, sí. I l'altre, això. Pues de... con todo. Paella de pescado. La paella de pescado no de todo. Va bien. Te pareix? A ver. Ja es plogueren nosaltres. Sí. Vertical, un poc de mejillón por ahí. Sí, sí, senyor. Venga, venga, Llorenç, estírate. Una de... Fac mi. De la cebolla. Que hay hambre. Una de calamares. Pochi pirones. Ara de ti, ara, no? Mira, me estaba acordando... Voy a apagar esto. Me estaba acordando... Mira, voy a grabarte y todo. No te estoy grabando. Me parece cuando las coges. Más flojas, pero ¿qué hablas? ¿De reproductores o de vuelo? De volar. ¿Hablas de la musculatura esa radical? No, es que nos guste. No. Muchas veces, esa primera que has enseñado, que es, me parece que es la primera o la segunda que he tenido de Marbella el año que viajaste con nosotros. ¿Quieres la pequeñita? La rodada. Sí, una rodada, una hembra rodada, me creo que es la pequeñita. La que tenía una... No, la pequeñita estaba susurro. Esta fue la primera que te llevó. No, la primera que me llegó... Esa. Noa, se llama. Noa, pues esta y la segunda... Tienen la musculatura blandita. Eso. Pero vienen de toda manera... vienen de toda manera... Es decir, los colombianos y los mods tenían aquel tipo de musculatura, mods, les creen en eso. Y los cogías y eran Pedro Sobe, por ejemplo, y despistaba. Que me lo hablaba muchas veces, ¿eh? Los palomas de Pedro y también vienen igual. Son palomas más potentes. No, pero son más fuertes. Más fuertes, más potentes. Tienen esto. Pero, por ejemplo, esta hembra y la susurra, hay tres hembras que son pequeñísimas. Son pequeñísimas. Muy pequeñas. Eso.
Y esto lo hablamos muchas veces, sobre todo en días malos o muy duros, te sorprenden porque cuando las coges parece que no tienen fuerzas para venir, pero... Vale, pero a mí no me sorprende, y es la conversación que tenía con él cuando yo iba a cabeza de jaula, y es que tenéis que tener en cuenta que en Menorca, ahora ha cambiado todo un poco, pero sigue habiendo ese salto de más, y eso muchas veces genera porcentajes más reducidos. Claro. Y ese tipo de palomas... Son las que pasan. Vienen palomas tirando a pequeña. Con poca velocidad. Nosotros hace unos años, cuando yo iba a Mallorca y me enseñaban palomas de Marbella, yo veía una fauna de decir, de Mallorca, de nuestro Marbella podía venir una paloma así, como, o sea, todo tipo. Y aquí yo no veía eso en ningún paloma. Claro. Había como una homogeneidad, porque había un punto más de dureza y no podían venir. Claro. Bueno, eso es, al final es la Bueno, ya. Excepto estos dos últimos años, son todos iguales. Bueno, todos iguales, muy parecidos. Vale, pues esto es lo que está pasando. Yo siempre me acordaré de Hernán Bonés, cuando él decía, porque él tuvo muchas palomas de Florencio, venía aquí, se llevaba paloma, y él decía que la paloma que hacía fondo, hablo de la colombofilia, donde un gran fondo en Menorca venían tres contados. La que hacía fondo en Menorca, hacía gran fondo en Mallorca de antes. O sea, te venía a decir que esas palomas las llevaba por la casa de Florencio, las criaba él en Mallorca y venían. Y ahí vino, por ejemplo, una paloma que marcó Bernat Bonet de 800 y pico, de 900, de Badajoz, de un Fedlor. Bernat, una vez me dijo, yo conservo lo suyo y él lo ha perdido. Y ahora yo le tengo que volver a dar lo que aquí funcionó. Perdió esa línea, la perdió. Ahora, ¿qué? Tiene, pero tiene palomas, pero no tiene esa selección porque lo ha perdido. Eran de dos palomas, si no me había equivocado, de Florencio. Porque por ¿Cuál? Esta que vino de Badajoz en el día. Era de... Pero eran de Fredlore, ¿eh? Claro. De la ascendencia de que lo decían el rey de Poe o... No, sí, el especialista de Poe. Se llamaba Fredlore, que ha venido a Menorca muchas veces. Un día me contó Benejar la historia, y es que él tenía una novia, tuvo varias novias, una romana, una inglesa, y cuando tuvo una novia inglesa, en Inglaterra se dedicó, me lo contó un día en un café, hostia, a ver, colombófilo, y contactó con él. Y a partir de ahí... Él vino luego aquí de vacaciones, sí, esas cosas, María, y de ahí salió. Pero dentro de que era un especialista de Poe, luego yo he investigado, no era de las largas distancias. Era, digamos, de 900 kilómetros. Pero claro, pero ahí hay gente que va a 1200. Y es otra historia, es otra película. Hay un club en Inglaterra, que son el club de Barcelona. Que me parece que el año pasado, si no recuerdo mal, 15 días antes, o 3 semanas, el Internacional de Barcelona, estos ingleses vinieron a saltar ellos todos. Hay un vídeo con el camión, no sé si lo has visto por ahí que circulaba en WhatsApp. El camión que utilizaban para soltar. Un camión con GPS metido en el camión. Espectacular. Muy bueno. Sigue. Muy bien. Hay gente que quiere ir. Entonces, es un sitio que estaría bien para experimentar porque no se ha hecho nunca. Es decir, hacer un punto aquí distante siempre. No tengo punto todavía. Venga, que os habéis callado, coño. Se ha callado. El ron no funciona, ¿qué? 12 palomas no marcó ni una. Monte. Y eran bonos, ¿eh? 2017. Hostia, Yu, cómo te has clavado, ¿eh? Sí. Te has quedado rico, ¿eh? Fundador del Hijo del Viento. A mí te voy a subir y a bajar unas cuantas veces. A ti te quiere, me quiere... No. Quasi color incorado. A ver, cuenta, la de Winners. El papá no quiere. Sí, que fuimos a Maastricht, sí, con autobús, en el 2006, y había canarios. Y llegamos allí y claro, a través de Van de Poel, porque ellos lo que hacen conciertan la cita, llegamos allí y sacaron, no entramos en el palomar, había un porche con unos jaulones muy grandes, con unas ruedas, que sacaban las palomas fuera. Que te enseñaban las que querían que vieras. Había reproductores allí, hembras y machos, para que se les dé el sol, pero como allí llueve, si llueve solo tienen que hacer empujar el jaulón muy grande debajo del porche y no se mojaba. Está, ¿eh? Cuando salía el sol volvían a sacar eso. Pero lo que eran los palomares de vuelo y de cría, eso no enseñaban. Entonces bajaron con unas jaulas, con palomas, para que las tocásemos allí, galletitas y tal. Pero no te meten en el palomar a que las veas todas. No. Estábamos en lo que es el patio interior, y allí sacaron dos jaulas para que tocásemos las palomas. Vale. ¿Y esto qué? ¿Cuánto? Dice esto, 600 euros por paloma. ¿Qué? Cuando tocábamos las palomas. No, fuerte, ¿no? Sí, y me acuerdo con Oscar D'Angelo,
esto. ¿Y qué decía? Que estos son desechos. Vale, vale, al menos sabía. Sabía. Sí, digo esto, digo, pero alguno pica, ¿eh? No, claro, claro, pica? Claro. No, no pico ninguno, digo. Vale, vale, digo, no, no. Lo mismo, escucha, lo mismo de Van de Velle con Carlos, con aquellas veces que él iba a buscarlo y que le sacaba las jaulas. No quería, no quería. Y le dijo, lo que tú quieres comprar, yo no te lo quiero vender. Sí, son palos. Y yo lo que te quiero vender, tú no me lo quieres comprar. Entonces estamos jodidos. Claro, porque lo que hacía, él metía dos o tres palomas buenas entre 50 para los chinos y alguna iba bien, entonces el caramelo siempre estaba. Pero si te vendía esas palomas a ti. No era lo mismo vender a un rumano, un español que a un chino, porque un chino se multiplicaba. Eso. Es la historia. Esto es la historia. ¿No tienen nada más? Bueno, se fue dentro. La segunda generación. Trajo dos jaulas más. Y tocábamos y. Digo, son al mismo precio. Dice, no, hay dos a 900 euros. Todas de 600 y tuve de unos cardíacos. Y os sacaban las pastitas mientras tanto. Sí, mientras tanto las pastitas. Ahí sentados, hablaban, claro. Cuando tú vas a un sitio de estos, si tú vas a través, por ejemplo, de Van de Poel, que te consultaba ese sitio, a través de la Marte Van Gel, si aquesto, aquesta altra, te vendía una paloma, dos, tres, ellos tienen una comisión que está establecida. Entonces, luego, después, que has vendido tres palomas, X dinero, pues me toca tanto para ti. Esto ocurre en los hoteles en Tailandia, cuando te llevan a los hoteles, te lleva un chico, ¿sí? Y te lleva allí, oh, no, parece muy simpático, pero luego... Sí. Aquí fan los puticuts. Estos chistes, ¿vale? ¿Sabes? Y estaban entran y me dice Oscar, dice... Estos chistes, ¿cuándo digo? Pero ya os habían dado unas que no os gustaban las manos, igual la sensación era mejor. Las primeras dos jaulas... Escucha, y hablamos de colombófilo súper. Sí, fíjate. Colombófilo súper, ¿y cuántas palomas había que no te gustaban ahí en esas jaulas? No, en las dos jaulas que trajo, ninguna. Pero ¿cuántas palomas había? ¿10, 15? No, habría 12 y 12, a lo mejor había unas 20 y pico palomas. Pero 20 y pico palomas criadas por uno de los mejores colombófilos. 20 y pico había. 20 y pico, ¿eh? Sí. Y no había nada. No, digo esto. Es porque también era mejor del viento. No, quedan por ahí. Luego trajo dos jaulas más y habría... unas 12, 15 palomas. Pero que fueran luego bonitas, eso es lo que vamos en la reflexión. Primero te enseñan las feas, la mano ya se te cuartea. Sí, luego sí. Te pasa, claro, el contraste es cojonudo. Sí. Pero eso no significa, y eso es lo que íbamos, que sean buenas. Son muy bonitas y equilibradas. Sí, sí. Pero las que trajo eran, digo. Pero las tenía del vecino ahí para enseñar. Sí, digo, las mías, son técnicas de venta. Para mí, o las que habías tocado, eran mejores las tuyas que eso. No. Y bueno, esta dice, no, aquí hay dos a 900 euros. Vale, está bien. Y me acuerdo, que estas dos. Quedamos estas dos y se quedó Oscar una y yo me quedé con la otra. ¿Cascaste ahí 900 euros? No. Y... porque no queríamos pagar tanto. Porque ya vimos lo que había. Y digo, ¿y estas a cuánto? Dice, esas dos a 900. Se separaban de las otras. Los otros eran pichones que ellos no los enteraban. Pero mi reflexión es, si un tío tan bueno, hablamos de uno de los buenos, te puede enseñar, no 5, 25 palomas, que al criterio de un colombófilo que viene de España, dices, esto es peor que lo que yo tengo, claro, en las manos, claro. Imagínate, que son palomas. Yo esto es cuando yo estuve en casa de Tone, tuve un yearling que había ganado a 20.000 o 15.000, un premio de esto. Y yo cuando lo tuve en las manos dije, pero qué tiene esta, o sea, y es a donde voy. La paloma tú dentro no le puedes, o sea, no puedes ver lo que tiene. No, pero cuando tocaba la paloma que era abierta, floja. Pero es que eso ya de... Claro, yo en mi casa, yo crío, pero cuando yo de repente, por la selección normalmente ya no te da estas palomas, cuando no. Tú solo crías con el vuelo, esto desaparece en grandes modos. Sí. Pero cuando hay estas, tú ya sabes que esa paloma en tu casa no va a hacer nada, no. Yo lo sé. Es, lo que no sé es a otra aquella que dices, mira, me mueve un poquito la cola, o yo no puedo saber si esa paloma va a ser la jaula. Y normalmente, las cinco más bonitas que dices, madre, normalmente... no son las que llegan al final. No. Estas dos lo que tenían era muy buena ventilación, pesaban poco, eran muy fuertes, muy cerradas, el antebrazo estaba muy corto, muy fuerte, los huesos estaban muy... Pero ahí volvemos a la reflexión que yo os decía antes, lo de Toné, que cuando le dije, súper, súper, sí, pero ¿qué es súper? Y dije, bueno, que yo sé lo que ha hecho, que sé lo que ha hecho el hermano, que... Esto es lo que sabía, pero no, aquí pasó... Para mí las palomas, es decir, obviamente ellos se enfrentan a una colombofilia más difícil en cuanto a la competitividad,
pero son palomas, Guillem. Quiero decir, que al final vas allí esperando, que es que no, sí que hay muy buenos palomares, donde realmente cuidan las palomas como no las cuidamos nosotras porque hay menos, lo tiene de otra manera, pero son palomas, no ves algo diferente a lo que tú ves en Mallorca, en Menorca, que tú dices, mira, no es así. Luego fuimos también, ese era el mismo día, otro. A casa de Pipa, de Carlos Giselbrecht. Te enseñaron unas palomas, está muy bien. Y una paloma buena, para arriba, para abajo, una hembra azul. Estos compran, cuando sale una paloma de estas internet, compran, van y compran y se asocian con Battenburg y con... Sí, lo mismo que hacen los headbots. Y ahora una paloma, es verdad, le pidió un canario, quería comprarle una paloma, 6.000 euros. Es que habéis escalado mal. 6.000 euros. 6.000 euros. No compraron, mira. Y la miré y tenía un ojo de cada color. No, tenía un ojo más débil el color. Sí. Ah, pero eso yo lo asocio a falta de vitalidad o a... Y se lo dije al padre, que se llama Carlos Giselbrecht. Digo, ¿este cómo es que tiene un ojo? ¿Y qué dijo? Sí, ornitosis. Dice, alguna infección. Si tú vuelves a ese palomar 2 meses después y la paloma está viva, no. Tiene los ojos, los tiene del mismo color. No le ocurre eso. Él lo que dijo, porque él es el veterinario, sí. Se quedó así. Dice esto ha tenido alguna infección y no nos hemos dado cuenta. Porque esto es una falta, a lo mejor, o de globo. O sea, se le va bajando. Sí, le va a pasar un ojo como color. Me ha pasado, me ha pasado. Fresa. Y el otro, sí. Más pálido. Fresa intenso, sí, y el otro está como más pálido. Como más pálido. Blanco y negro. Sí. Uf, digo, ¿y esto? Pero eso demuestra además que incluso veterinarios super prestigio, que son colombófilos, que todos tenemos ornitosis, que todos tenemos, que son palomas. Claro. Él seguramente, si hubiese visto esto cuando trajo la paloma, lo hubiese mirado y no lo hubiese sacado. Lo compro entonces. Pero después cuando sacarla. Dice, ya que hago. Pero bueno, fue sincero. Sí, dice no. ¿Te llevaste algo o no? No compré nada. Fuiste como yo, tío, tenemos algo en común. Hemos ido a Bélgica una vez, pues yo he ido una vez. No. Y me fui... Una vez. Y me fui con dinero, ¿eh? Sí. Pero no. ¿Ibas a comprar? No, yo me llevé como 700, 800 euros, digo, para ver si me puedo llevar alguna. Y cuando vi cómo funcionaba todo, y sobre todo, que es que dije, joder, si en las manos, yo tengo lo mismo en casa, o en las manos, ¿eh? Y quién me hace... Y veía... Lo que ocurre normalmente, que traes palomas de Barcelona, de Bélgica a Menorca y ves que cuesta mucho. Digo, no, para. Exacto. Lo que sí que nos fuimos, luego queríamos, los hermanos Fidalgo tienen ganas de ir a ver a Matar. ¿A quién? A Emil Matar. Ah, Matar. A Matar. Sí. Fuimos Vamos a repetir. Vamos a repetir porque está grabado, no puedes poner esto. Tío. ¿Qué hago? ¿Quién cubre? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Estábamos hablando de Matar. Ah, sí. Y fuimos Jaume Solé. Jaume Solé, que iba a hacer mucha gente las parejas de Carlos Marx. Sí, y tuve mucha relación. Y Jaume Solé, Óscar. Óscar de Ángelo. Óscar de Ángelo y los hermanos Hidalgo y yo. Sí. Y cuando fuimos ahí, me acuerdo, donde más viví tan de poi. Tantos piojos, digo, fuimos al Palomar. ¿Piojos en Matar? Fuimos allí y había una persona de edad ya, que estaba allí. Y había una paloma, estaban esperando las palomas y tenía una jaula. Y había un macho azul allí, precioso, pero ya a lo mejor el macho tenía cerca de 20 años. ¡Joder! Sí, pero no sé, lo tenían allí, no sabían que nosotros íbamos allí. Y me acuerdo que Matar ya tenía su edad, había mandado 25 palomas a Barcelona y tenía dos bien clasificadas. Había dos bien clasificadas. Pero este es bueno, Matar, ¿eh? Sí, muy bueno. Sí. Se ve que era un señor allí, está muy bien considerado. Y cuando llegamos, esta persona nos enseñó, este macho azul allí, tenía un recorte de un periódico que había hecho un premio a nivel nacional. El azul allí. Este azul allí que ya no sacaba buenos pichones. Y lo que pasó, dijo, se lo dijo a Óscar Cángelo, vosotros Van de Poel, porque resulta que Van de Poel era como un discípulo de Matar. Entonces, en Bélgica había como una sociedad cerrada, donde había como, era un poco elitista, del Club de Barcelona, donde había como un menú que hacían... un reparto de premios. Entonces, para entrar en ese club, tú tenías que ir recomendado por alguien. Sí, como los clubs privados. Sí, algo así, a nivel... Aparte que era real club, porque en el reparto de premios, en Bélgica, reyes, y asistían a dar premios los reyes de Bélgica. Bueno, entonces, Van de Poel
fue, entró en ese club por Mater. O sea, elitista, 100%. Sí. Y resultó allí que luego Mater con Van de Poel se distanciaron. No sé exactamente, me lo contaron. ¿Colombofilia? Sí, tema de colombofilia. Y Van de Poel nos contó, dice, yo no tengo nada contra él. Dice, yo muchas veces le llevaba medicamentos y se le caducaban en la nevera, porque Mater no quería dar... Bueno, y fuimos a ver las palomas. Y subimos a un altillo, a la parte de arriba, donde tenía el reproductor. Me acuerdo que tenía un reproductor porque los tenía diferentes palomares, bueno, separados por parejas. Y había un macho que cuando querías entrar dentro, te embestía. Un macho, un carácter, sí, no, pardo oscuro. No es habitual. Pero estábamos allí... ¿Esto quién? En casa de Matar. ¿Pero quién hacía eso? Nosotros. Ah, ¿quién estábamos era el en Palomar? Joder, ¿para que te hagas esto? Que pica, empieza a pedir. Cuando llevamos la camisa, la ropa llena de ese piojillo largo. Pero del que se te queda ahí el pero se pica, ¿no? No, pero te hace cosquillitas y claro, vale. te notabas. Te ponías ahí. Y estabas todo el tiempo aquí. Digo, ¿qué pasa? Escuchó. No sé, pero... Y tenía, porque los reproductores lo tenía en la parte de arriba, luego tenía palomas de la parte de abajo y luego tenía caballos. Y luego para bajar, claro, por la edad, tenía un coche con un remolque y las jaulas las bajaba con como un montacargas, sí. Y le caían encima del remolque. Y hicimos un pedido de, dice, su mujer era la negociante. A ver, bueno, suele ser, porque ahí son matriarcas, es decir, las porque hablaban en francés y no me enteraba mucho. Digo, ¿qué quieres? ¿Qué dice? ¿Qué quieres? Si queremos agua. Dice, no, ahora no, ahora hablamos de otra cosa. Ahora hablamos de negocios. Vale, vale. Y no sé si cargamos X pichones, yo aún tengo uno. ¿Sí? Es del 2006. ¿Qué tal? Hasta fondo, no me ha sacado nada. Vale, suele pasar. Escucha, esto, ahora solamente el hilo. Cuando yo estuve con Toné, había un colombófilo, a lo mejor te suena, se llama Guy Baers. Y Guy Baers era, digamos, lo mismo que tú estabas diciendo. Es decir, había sido incluso campeón de Bélgica, pero seguidor acérrimo de Toné. Y fuimos a ver el Palomar. Y cuando me metí en el Palomar, ¿tú sabes qué es la peste esa? De decir, qué peste, aquí hay infección. Quiero decir que son humanos. Claro, claro. Que son humanos, son colombófilos. Lo que pasa es que han tenido la suerte. Es como si tú ahora mismo naces en Bélgica y te vamos a ver, te vemos de otra manera, de rubio y tal. Pero son palomas. Sí. Había una hembra roja que nos gustaba mucho y nos dijo, Mater, esta es muy buena, pero no la ha querido llevar. Me dice, porque encontré que no estaba bien. Y ya vamos a ver, la tocaba y estaba hinchada, dice, está llena de coccidios. Tenía el vientre súper hinchado. O sea, que ibais en plan a criticar ahí. O sea. No. Pero escucha una cosa, todo esto era, o sea, os dedicabais a hacer un tour cuando estaban llegando palomas de Barcelona. Sí, el segundo o tercer día. Eso es bonito. Debe ser el primer día por la mañana, no. Me parece que era, pero por la tarde, esto fue por la tarde del segundo día. Y había esta hembra roja que había hecho 4 o 5 Barcelonas. Pero ¿estaba volando o estaba ya en casa? Eso no la había mandado porque... Ah, que no estaba, y tenía... Sí, estaba el vientre hinchado. Y ya hemos oído, es como más verdad. Estaba bien aparentemente, pero estaba como el vientre hinchado. Y se debe estar cargada de cocidas esta hembra. Y venía... Pablo, ya vienen los catedráticos de Mallorca. No. Y yo sé que Carlos Márquez le dijo, si de esas dos palomas, si pide... Oscar D'Angelo tenía autorización de Márquez por si las dos palomas que habían venido de Barcelona o había alguna paloma de Matern que le gustase que la comprara. Al final no se compró. Estaban muy bien las palomas, pero... La imagen de Carlos en Hagens, ir a su casa, haber encargado dos... Él había comprado una pichonada a Hagens y una pichonada a Brüggermann. ¿Eh? O una mezclada, no recuerdo cómo fue. Sí. Pero el año después, fue el 2009, o dos años después, fui yo con Vicente y él había encargado dos pichones a Brüggermann y dos pichones de parejas ya específicas a Brüggermann y a Hagens. Y las de Brüggermann costaban 500 euros y las de Hagens costaban 1000 euros, pichón, rojos eran los de Hagens. Sí. Y entonces el tío Carlos llega y en aquel entonces Carlos, bueno, faltaba un año y poco para que se muriera. O sea, pesaba 130 kilos. Y el tío, vemos los dos rojos, dos hermanos de nido, para poder escoger. Y se coge con las palomas en las manos, se sienta, porque Carlos era, o sea, un negociante y un... Sí. Y si cogieras, claro, la puta no me gusta, no le gustaban. No, volvemos a lo mismo, o sea, 1000 euros y no le gustaba la paloma. Y empezaba a mirarlo y daba vueltas, digo, claro. El tío tenía pasta, pero no la soltaba tan fácil, ¿no? Y entonces cogía la paloma. Me miraba a mí. Y luego el tío llegó a la deducción y dijo, bueno,
tres pichones y un amortizo, ya sabes. En su cabeza sí, empezó sí, sí, en sí, rollo, sí, sí. rollo comercial. Bueno, que vender un hijo de estos o dos de estos ya amortizaba la compra. Él ya empezó que no me gusta, pero no voy a quedar mal con este señor y me lo llevo. Y yo al mismo tiempo estaba hablando con Agnes, uno de los hermanos, y estaba pasándome las 12 palomas que íbamos a bajar a Barcelona para la subasta de que hacían Star Pigeons. Esa fue la subasta más cara que la que se pagaron, que fueron los hermanos Agnes. Y yo le preguntaba a Agnes, porque él no sabía inglés, no hablaba inglés, hablaba holandés, más o menos entre... Y le preguntaba, y lo he dicho muchas veces, bueno, y estas palomas, había un par preciosas. Y estas, y todas eran pruebas. O sea, estaba enviando a España, en una colombofilia más dura, estaba enviando pruebas. Y hay gente que quiere ver esto y gente que no, y ya está. Y a lo mejor, aquellos que idolatran esta colombofilia, que está muy bien, si se fueran a Bélgica y Holanda de paseo tres Barcelonas, o sea, hacer el tour y a ver cómo va todo esto, a lo mejor verían un poco... No sé, tú fuiste y de algunas cosas estarías encantado sí. y de otras dirías, bueno... ¿Viste lo que había? Ya está. Si no vas, no lo sabes. Lo que sí que me di cuenta allí que el palomar era muy importante y el tema básico, de la ventilación... Y ahí, para mí ahí nos superan muchísimo en palomares. Tú vas palomares y todos están... Todos. Pocas palomas, muy voladas, y está muy bien. Y hacen muchas sueltas porque, ¿saben? Cuando vienen muchos... Y vienen más, claro. Pero las instalaciones allí claro. mejores, son mejores que las nuestras y las palomas están más cuidadas, como cuando tú cuidas a tu perro. Ahí sí, cuidan a las palomas sí, como al sí, perro. Sí, sí, sí. Nosotros no, nosotros es diferente. A lo mejor ahora esto cambia, no sé. A lo mejor sí. ¿El Barcelona se suelta el día que toca? No, el Barcelona es como Mallorca. Es como Mallorca. Sí. Aquí va la parte conflictiva. 2017. Y Damián, del que hablabas. Este tiene palomas. No, Damián, el de Santañí. Sí, este tenía palomas hijos de primeros internacionales, ¿eh? Sí, porque él. Sí, este año, no, iba, cada vez que hay una suelta de Barcelona, está con los Airbots. Exacto. Y se iba. Y van a hacer el trato para comprar la primera. Bueno, lo que suelen hacer, claro, para buscarla. Porque ellos lo que suelen hacer es. Y eso, otro barcelete de Jaume Roselló, en Barcelona. Y luego que van, normalmente a lo mejor Pipa o estos compran un primero internacional. Y ellos compran el primero nacional. Y luego a lo mejor compran el primero nacional de ese año y un hijo del primero internacional. A lo mejor hacen la pareja porque ellos lo que hacen es vender los pichones. Y normalmente en Demia Pons me han dicho que es íntimo amigo suyo y está en el trato. No, está, sí, me lo había contado. Y tiene buena fama.